¿Cómo están? ¿Cómo les va? Amigos del deporte, placer enorme de saludarles. Estamos en un lugar maravilloso, estamos en el borde costero. Estamos en este complejo deportivo que esperamos sea parte de la realidad de nuestro deporte en la ciudad de Iquique. Estamos en Playa Brava, lo vemos crecer este proyecto turístico de este gobierno comunal que nos alegra muchísimo y que esperamos usted comparta con nosotros. RTC Televisión y la Radio Municipal están acompañándoles en una gran jornada deportiva. Hoy tenemos la selección chilena, las Marcianitas, la selección chilena de hockey y patín femenino que nos visita y que tiene un partido de exhibición, un partido no menos importante para el camino que las llevará a jugar en el mes de septiembre en nuestra ciudad de Iquique, el torneo mundial. Sí, en nuestro país se va a desarrollar este torneo mundial de hockey y patín y qué mejor que vivirlo en Iquique. Este será el centro deportivo de la noticia para el mundo y esperamos que usted nos acompañe. Ya en el día de hoy, compartiendo esta transmisión con mucho cariño para todos los que nos sintonizan en nuestra ciudad, en nuestra región y también en todo el mundo. Vamos a compartir la jornada junto a nuestros compañeros de trabajo, junto al público iquiqueño que viene en gran cantidad a disfrutar de este espectáculo deportivo. Las Marcianitas que hoy enfrentan a un equipo argentino que esperemos nos den un lindo espectáculo. Junto a mí, como maestro divisional, estará Adonai Enríquez acompañándome en esta transmisión. ¿Cómo le va, Adonai? Placer de saludarle. En esta jornada maravillosa, un día soleado en el borde costero, en la maravillosa capital regional como es nuestra ciudad de Iquique. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Iquique. La verdad que felices y contentos de que este sueño ya se está haciendo realidad. Este es un primer partido de exhibición con un cuadro argentino en la cual Chile va a demostrar también lo suyo en este día muy importante para Iquique, en lo que es la rama deportiva del hockey, donde tenemos hoy día la posibilidad de estar compartiendo con las Marcianitas que nos dieron un título mundial, no olvidemos, hace 10 años, por lo tanto hoy día tenemos, Gonzalo, el privilegio de gozar de tener a esta chica acá con nosotros. Bueno, vamos a irle contando a través de nuestra transmisión sobre los detalles que componen la historia de estas Marcianitas, porque hoy tenemos tres jugadoras de las que estuvieron en este logro deportivo hace ya 10 años. En San Miguel, en esa jornada heroica histórica, ya que estamos viviendo un fin de semana muy heroico también para nosotros, celebrando las glorias navales. Vamos a vivir esta fiesta deportiva con usted en su casa, en cualquier punto de la ciudad, al estilo de RTC Televisión, junto a la radio municipal. Imagen y sonido de la ilustre municipalidad de Iquique. Un escenario maravilloso. Ya vemos esta cancha, esta superficie que ha sido muy bien recibida por el seleccionador nacional y también por las integrantes de la selección. Y todo este escenario que nos va a servir para que en el mes de septiembre, Adonai, tengamos a los 5 continentes representados con cada una de sus selecciones. Obviamente que sí, vamos a estar muy felices de tener los 5 continentes, como te dicen, en este mundial que se viene en septiembre. Muy importante para la ciudadanía. No lo olvidemos que nuevamente se abre al mundo entero Iquique. Ya se lo hizo con el voleibol, estos mundiales. Por lo tanto, tenemos hoy día la opción de seguir en carrera a través de lo que significa nuestra RTC y la radio municipal, transmitiendo en vivo todos los deportes de nuestra ciudad. Bueno, usted tiene una nota ya y vamos a aprovechar de conversar a Adonai Enríquez. Claro, porque conmigo está Armando Quintanilla, vicepresidente, ¿no es cierto?, de la Federación de Hockey de Chile. No, de hockey de Chile, no. El vicepresidente de la Federación de Hockey de Chile es un iquiqueño que es Pablo Oliva, que ha trabajado mucho tiempo con gran esfuerzo acá en la zona. Y hoy día es un sueño hecho realidad de este hombre que ha dado años de su vida por este deporte del hockey. Yo soy el primer vicepresidente de la Federación Internacional de Roles de Sport, que es más conocida como la FIR, que tenemos en el costado superior de la cancha las iniciales de la Federación Internacional. Armando, esta postura de tener este mundial en Iquique, en lo que significa abrir nuevamente un escenario amplio para el mundo entero. Bueno, esto fue una iniciativa, si no hubiese sido por la ayuda del alcalde Jorge Soria, que creyó en este proyecto y creyó en un deporte como el hockey, que ustedes se van a imaginar la cantidad de chicos que hoy día tienen, por ejemplo en San Juan, la posibilidad de poder salir al extranjero. Más que el fútbol, el hockey le ha dado a Chile hoy día profesionales en esta materia, en la selección, que viajan a distintos países, están jugando en ligas en Alemania, Portugal, en Francia, en mismo Cataluña, Italia. Entonces yo creo que este es un deporte que les puede abrir las puertas a cualquier niño que tenga talento innato, y yo creo que es una gran oportunidad que sea un centro de
tecnificación del hockey chileno acá en la ciudad de Iquique. Armando, esta postura de traer a la selección acá a Iquique, bueno, realizarse el Mundial, pero ¿cuál es la opinión que tiene hoy día las mismas niñas, las participantes, cierto, y el técnico, el señor Quintanilla, Rodrigo? No, ha sido un gran trabajo. Señoras, esto comenzó cuando fue a recibir la bandera el concejal Mauricio Soria, que también ha estado pendiente de todos los detalles y amante del deporte. Él se ha sacrificado mucho tiempo para este tema y hoy día las chicas ven que algo es realidad. Una cancha hermosa con un entorno hermoso, un parque. ¿Por qué no decir esta va a ser la cancha más hermosa que va a tener el hockey a nivel mundial? Nos conversábamos con el técnico de la selección, también nos decía que había conversado con las niñas con respecto a este mismo escenario que tú acabas de nombrarnos. Habían recorrido muchas partes de Europa, pero este tipo de escenario frente al mar no existía. No, este escenario frente al mar no existe. Había uno muy parecido, pero al otro lado, que era en Blanes, en Cataluña. Y esta vista, todo lo que tiene el entorno de esta ciudad, le va a dar un entorno turístico que hoy día, por la señal que ustedes han hecho, un gran sacrificio del canal municipal que tiene el alcalde. Lo están viendo, por ejemplo, me llamaban de Italia, que se están tratando de conectar. Está la gente de España, en Portugal, en Argentina, en Santiago. Hay muchos países, en mismo Colombia, estaba la gente de Coldeporte, que trabaja en el Ministerio de Deporte en Colombia, también interesado en ver y presenciar todo el entorno, que es un entorno muy bello el que tenemos acá. El marco de público un poco no me ha dejado muy conforme, porque este es un deporte que el único deporte campeón del mundo en Chile, no hay ningún otro que sea en la categoría absoluta y que haya llegado dos veces al podio en un campeonato mundial. Obviamente, Armando, que es un deporte que hoy día no ha llegado fuertemente a Iquique, pero con esto obviamente se va a realzar y vamos a tener una masividad después de este deporte. Eso que no te quede la menor duda. Sí, es súper importante para que las deportistas se motiven. Nosotros en este mismo equipo faltan en la selección 5 deportistas que están jugando en Europa, afuera, están teniendo las ligas en el hockey, se juega igual que la Champions. Entonces están, por ejemplo, está la Macarena, está la Cata Flores, está la Donoso, la Pancha Puerta, la portera, tenemos la mejor portera del mundo en este momento. Mira, la verdad que para que la gente entienda en casa también, el nivel de las niñas hoy día que están, estas chicas que son 5 que están en Europa, están en el mismo nivel futbolístico que está Sánchez, que está Vidal, pero con menos lucas nada más, pero están a ese nivel. Claro, la diferencia de ellos son menos. La ventaja de ellas es que son chicas de familia forzada, que trabajan. Un proyecto grande en Santiago de diferentes comunas, lo mismo que lo ha mirado el alcalde Jorge Soria, para poder sacar nuevos talentos y puedan irse a Europa y visitar la camiseta nacional. Ellas son hoy día, tenemos por ejemplo la hermana Urrea, que fueron campeonas del mundo. Ella, una es psicóloga y otra es doctora, y también tenemos otras profesionales dentro del equipo que ya no están, una es abogada. Entonces le ha dado el hockey patín una importancia enorme a lo que es la aspiración de familia y el entorno. Entonces yo creo que esto es una gran oportunidad que tiene la ciudad de Iquique, y que el alcalde Jorge Soria, con los concejales y el concejal Mauricio Soria, han depositado la confianza en este deporte que es emergente. Cuando lo sepan, se van a encariñar. En San Juan, Argentina, el hockey patín se vive, se duerme y se transmite. Y lo van a ver cuando vean todos los medios de comunicación que ellos tienen, y todas las radios y todos los canales que transmiten, y todos los jugadores que hoy día juegan. Y Argentina es el actual campeón del mundo. Bueno, vamos a llegar a ese nivel también nosotros. Una vez cuando ya comience hoy día mismo este partido de exhibición, yo creo que la gente se va a entusiasmar y se va a enamorar de este deporte para seguir practicándolo de Cane Iquique. No olvidemos que este escenario queda, por lo tanto, vamos a tener la materia prima. No, este escenario queda, este escenario va a ser una vitrina. La ciudad de Iquique turísticamente va a ser conocida en todo el mundo. Por ejemplo, tenemos países ya clasificados que están acá. Desde Sudamérica está Colombia, Brasil, Argentina, Chile, y está el otro tema de Europa, que está Portugal, España, Francia, por nombrar algunos. Bueno, hay mucha gente, mucho mundo detrás de lo que es el hockey, Armando.
la verdad que esperamos también llegar en corto plazo a ese nivel nosotros. Sí, nosotros estamos depositados en un deporte que ha dado mucha alegría al país. Ha sido un gran desafío y en este momento Chile puede darse cuenta de la importancia que le ha dado, igual que el fútbol y el tenis. La diferencia que ellas fueron mujeres, el único deporte colectivo que es campeón del mundo, no hay ningún otro colectivo en la serie absoluta, y eso habla muy bien que nosotros debemos tener algo especial, el deportista chileno, para practicar este deporte. Porque recuerden que 2 años consecutivos también la deportista de carrera, Moya, ha sido la mejor deportista nombrada por el Círculo Periodista y también por el Comité Olímpico como la mejor deportista del año. Tenemos en patinaje artístico Marisol Villarroel, que es lo mejor que hay. Entonces, tenemos un bagaje importante y algo tiene que estar hablando de este deporte que ha dado tanta felicidad al país, medalla y todo. Bueno, hay un abanico bastante amplio, entonces vamos a tener, y la suerte de nosotros de poder verla acá in situ, Armando, yo creo que la ciudadanía va a estar muy contenta con este mundial y obviamente, tú dices, esperamos que el aporte del público comience a llegar. Claro que sí, una vez que se conozca esto, vamos a estar con unos llenos totales. No, esto solamente solo mirar en internet las imágenes cuando se realizó el Campeonato del Mundo en San Miguel, donde el alcalde de San Miguel, Julio Palestro, el año 2006, cómo quedó la gente fuera. Este es un deporte que llama muchas masas, hay mucha gente interesada, hay que publicitarlo, hay que traer a los colegios. Esta es una gran iniciativa del alcalde Jorge Soria. Bueno, señoras y señores, ya conversamos con Armando con respecto a lo que se viene, lo que va a ser este gran mundial acá en la ciudad de Iquique, donde tenemos una posibilidad de ver grandes jugadoras. Yo hacía una comparación recién con los jugadores de fútbol, en la cual también estamos muy claros con Armando, que el factor Lucas es el más importante, pero las chicas tienen tanto nivel como Sánchez, como Vidal, como Gary y Medel, esta posibilidad, ¿no es cierto? La única gran diferencia que tiene Armando es que no le pagan, las lucas no son tan altas como las de ellos, pero es un nivel deportista bastante alto. Sí, no, las niñas igual las que ahora están recibiendo, no un gran probar, pero recién un probar que les alcanza. Yo creo que esto que está haciendo el alcalde Jorge Soria es admirable. Ojalá que todos los alcaldes de Chile hicieran esto, porque traer un deporte incipiente a una de las, por no decir, la playa más bonita que tiene Chile y la ciudad cálida, yo creo que van a vibrar con este deporte. Cuando la gente se empape, va a ser tan popular como el boxeo que tienen acá en Iquique. Claro que sí, es tan importante como lo que es el boxeo. En este minuto el alcalde don Jorge Soria Quiroga está saludando a la selección, al equipo de Argentina que viene a participar en este partido amistoso con las niñas. Ha pasado por cada una de ellas saludándolo con un apretón de mano y un besito a la cara, obviamente para saludar a nuestras visitantes que tenemos hoy día para debutar en lo que significa esta cancha hermosa que ha quedado acá en la ciudad de Iquique, donde vamos a tener este mundial pronto, en septiembre ya vamos a estar en vivo y en directo para el mundo entero, ¿cierto? En este gran mundial de hockey de patines aquí en la ciudad de Iquique. Orgulloso, claro que nos sentimos orgullosos de poder estar viviendo esta situación. Les cuento que el cuadro argentino ya comienza a ingresar a la cancha, a tomar su ubicación, a hacer un precalentamiento, a saludar obviamente a la gente también. Ellos saludan con una manera. Acá hay dos cosas. Ellos le llaman palo a la chueca, le decimos nosotros, pero el nombre es stick, nombre técnico. Así que por lo tanto van a haber tres cosas que podemos decir: o chueca, o palo, o stick, que es el nombre real que tiene Gonzalo Yerse. Bueno, vamos a ir conociendo sobre el desarrollo de este importante partido, pero también vamos a ir integrando a nuestra sintonía para que juntos comencemos a aprender sobre el desarrollo de este hermoso deporte. Les voy a contar como hecho anecdótico que de las marcianitas de la selección chilena hay 3 integrantes del plantel que fue ganador de la Copa del Mundo en San Miguel ya hace 10 años atrás. 3 de ellas, y una de ellas fue la que convirtió inclusive
el gol de oro, el gol del triunfo en este importante compromiso. Para todos nuestros amigos que están apreciando cómo hay desplazamiento en la cancha, la jugadora que tiene el número 3 en la espalda, la jugadora del conjunto de Argentina, casaquilla número 3, es muy conocida porque ella, Deina Silva, es bicampeona mundial. Ella, en el último mundial, resultó ser campeona del mundo, ya repetido porque fue en el Mundial de España, también campeona con Argentina, y además suma este logro deportivo en el último torneo mundial en Francia. Una cancha con dimensiones en su máximo de 40 por 20, que ustedes pueden apreciar, con un piso que ha sido elogiado por parte del cuerpo técnico de la selección chilena. Muy cómodos se han sentido en este recinto. Vamos a ir explicando durante la transmisión un poco de los elementos técnicos que concitan el aprendizaje y la atención de toda nuestra sintonía. En esta cancha vamos a ver cómo en estos arcos que tienen un semicírculo, que es la zona delimitada para el portero, en esa zona no puede haber contacto con un jugador o jugadora. Es la zona exclusiva de solamente los porteros. Son cuatro jugadores o jugadoras en este caso en cancha, más el portero, que permanece siempre, casi siempre, en la posición de su pórtico. Vemos un área delimitada desde donde particularmente se pueden desarrollar los tiros penales cuando hay faltas en el interior de la zona penal. Los lanzamientos libres son relacionados con la ubicación donde se comete la falta. El balón permanece permanentemente en cancha, inclusive tras los pórticos hay mallas de protección que generalmente devuelven el balón cuando el disparo desde fuera, el lanzamiento desde fuera de las zonas del área retornan y el balón se mantiene permanentemente en juego. Es una característica que le da mucho vigor, mucha dinámica al espectáculo en sí. Cuando vemos a las marcianitas que han saludado a nuestra selección, como lo decíamos, que está preparándose para el torneo mundial que se va a desarrollar en nuestra ciudad de Iquique. Algunos de los elementos interesantes que vamos a irles contando en esta transmisión es que el cierre perimetral es un lugar de apoyo permanente, puede haber contacto por parte de las jugadoras, puede ser utilizado también como un elemento de juego, una combinación con balón, y eso es parte también del juego. El balón no puede elevarse más allá de 1.10 m sobre la altura del terreno de juego. Tiene que respetarse esa altura, no se puede elevar el balón y eso significa una falta en el juego. Para que ustedes lo conozcan, como en el baloncesto o en otras disciplinas, las faltas son sumativas. Se llega a un total de 10 faltas para que se pueda efectuar un lanzamiento libre que está ubicado en línea recta hacia el pórtico, en este caso, del equipo afectado con las 10 faltas. Una vez ocurridas las 10 faltas, una vez sumadas las 10 faltas, en la falta siguiente se retorna a la quinta falta para volver a sumar las 10. Es un deporte muy dinámico que vamos a ir aprendiendo con ustedes en el desarrollo de esta transmisión y esperamos que tengan la oportunidad de conocerlo, de acercarse a este borde costero que está maravilloso y que tiene este punto de encuentro en Playa Brava con este escenario y este proyecto turístico, además emocionante, maravilloso para todos nuestros amigos y amigas que están en la sintonía de RTC Televisión y también de su radio municipal. Vamos a irles contando elementos técnicos para que ustedes vayan conociendo algo más de esta transmisión, para que vayan conociendo algo más del desarrollo de este espectáculo deportivo. Vamos a saludar también a quien nos va a acompañar en el comentario, en la transmisión en el día de hoy, un gran deportista que está con nosotros en nuestra ciudad de Iquique y que nos acompaña en esta transmisión. Víctor Garrido está con nosotros. Víctor, ¿cómo le va? Placer enorme de saludarlo. Una linda jornada, un lindo día en Iquique y tenemos un partido con la selección, con las marcianitas. ¿Cómo le va? Buenos días, contento de estar aquí en este escenario natural y este escenario que será quien recibirá el campeonato mundial que se va a llevar a cabo entre el 24 de septiembre y el 1 de octubre, siempre con la mejor disposición y por supuesto, vamos a ver cómo anda Chile, cómo anda Fernanda Urreo, aquella jugadora que en algún minuto en el año 2006 le dio con el gol de oro el título mundial a Chile. Tenemos una linda oportunidad de ver a nuestras seleccionadas que ya llevan algunas horas en nuestra capital regional. Adonai Enríquez, ya han tenido la oportunidad de conocer algo más también de Iquique. Serán recibidas permanentemente con cariño
y esperamos que en el mes de septiembre se sientan identificadas con la ciudad. Yo creo que sí, Gonzalo, como tú dices, cierto, fuimos a buscarla al aeropuerto, luego le acompañamos hasta el hotel donde están alojadas. Muy contenta, primero que nada, de poder llegar a Iquique y de saber que aquí se va a realizar este Mundial, digo, y con un escenario espectacular, con la cancha frente al mar, que no se ha visto en otros países europeos, pero tenemos el privilegio de estar hoy día en este escenario para nosotros. Felices ellas de poder estar en Iquique. Hay chicas que no conocían Iquique, por lo tanto, les gustó mucho el clima, el ambiente, el cariño que recibieron apenas llegaron hasta el hotel, el compartir con ella, de tener en esta instancia todo este Iquique que envuelve a los turistas, que envuelve a la gente cuando se viene de visita acá a Iquique, Gonzalo. Revisamos la formación entonces, equipos, vamos apreciando los equipos que van a desarrollar este importante compromiso. Revisamos la selección de Argentina, equipo del Centro Valenciano, Adonai Enrique, formación para el conjunto argentino. Número 1 para Alejandra Lucero, 2 Brenda Reynoso, 3 para Dayana Silva, 4 para Brisa Seria, 5 Julieta González, 6 Yamila Iglesias, 7 para Macarena Maciali, 8 Jimena García, 9 Agustina Rodríguez y 10 para María López. Formación de Argentina, Centro Valenciano de San Juan, equipo que cuenta con una de sus integrantes que ha tenido 2 títulos mundiales, que ha tenido además la posibilidad de vivir en España, en Francia, estos momentos inolvidables para el desarrollo del deporte. Vito Garrido nos da la formación de Chile, selección, las marcianitas que ya están listas, prestas y dispuestas, recibiendo la charla con su director técnico Rodrigo Quintanilla, campeón del mundo también con las marcianitas, campeón del mundo con Sudáfrica, campeón del mundo con Chile, como jugador allá en Bacao. Víctor, formación del cuadro de Chile. Así es, Macarena Valenzuela, la capitana, el número 1. Número 2, Catalina Zúñiga. Número 3, Alexa Tapia. Número 4, Gigliola Berlofa. 5, Roberta Urrea. Número 6, Florencia Sandoval. Número 7, Beatriz Gaete. Número 8, la medallista mundial, Fernanda Urrea. Número 9, Valentina Fuentes. Número 10, Fernanda Tapia. Técnico del elenco chileno, Rodrigo Quintanilla. Muy bien, es la formación de Chile, las marcianitas, que están listas ya para entrar a jugar este compromiso en Playa Brava, epicentro deportivo para el Mundial. Sean todos bienvenidos en nuestra señal internacional a través de la señal online de RTC Televisión. Llegamos al mundo con este saludo deportivo para cada una y cada uno de ustedes, con mucho cariño. Saludo para quienes nos acompañan en esta transmisión. Están los jueces también, Víctor, listos para dar por iniciado el compromiso. Así es, están en el centro de la cancha. Ya está cada elenco en el sector norte. Estará el elenco chileno, sector sur, el elenco argentino. Los árbitros, don Luis Reyes y don Cristian Madariaga. Ahí están los árbitros que hoy tienen la difícil misión de dejar a todos contentos. No es fácil aquello en ninguna disciplina deportiva. 2 tiempos de 20 minutos cronometrados, para que usted lo pueda entender claramente. Este es un saludo tradicional de las deportistas, demostrando el fair play. Equipo del Centro Valenciano, de una zona, Víctor, muy importante para el desarrollo del hockey en Argentina. Uno cuando habla de los epicentros, de los lugares, de los centros más importantes para el desarrollo del deporte en Argentina, es San Juan. Es la cuna de los grandes hockeyistas y es el lugar de donde han aparecido los mejores deportistas de Argentina en esta especialidad. Así es, normalmente en la provincia de San Juan y específicamente ahí en San Juan es donde el hockey a nivel de la República Argentina es donde mayormente se desarrolla. También hacer hincapié que es capital del ciclismo. El hockey y el patín normalmente en San Juan se llevan adelante grandes gestas deportivas. Bueno, están los equipos ya, están los equipos para comenzar este compromiso. Vemos en pantalla al equipo chileno. Vemos también en pantalla al equipo
del Centro Valenciano. Quienes van a iniciar este importante compromiso. Atención, atención amigos, se va a iniciar el compromiso. El compromiso desde la primera región del país. Comienza Argentina, ya está atacando el conjunto del Centro Valenciano de color negra. La vestimenta, casaquillas, pantalones y medias para el conjunto argentino. Camiseta blanca con vivos rojos en las mangas y también en su dorso y su frente para el conjunto chileno. Pantalones azules y medias blancas para el quinteto de Chile. Las marcianitas están en Iquique esperando, preparándose para el torneo mundial. Está cargando Dayana Silva. Tiene el balón, la hábil conductora y jugadora del conjunto Centro Valenciano, doble bicampeona mundial con Argentina. Está buscando salir el conjunto de Chile. Se defiende en su propio sector. La pelota la tiene ahora Urrega, justamente la que usted decía, Fernando Urrega Víctor, quien fue la que convirtió el gol de oro cuando Chile salió campeona ya en la comuna de San Miguel hace 10 años atrás. Así es, en el año 2006. Recordemos que Argentina está atacando desde el norte a sur y Chile de sur a norte. La pelota corre en el sector de Chile, cruza la zona penal, el área del conjunto chileno. Mantiene el dominio el conjunto de Argentina, pero recupera, sale rápido. Beatriz Gaete lleva el balón, busca bajo el pórtico del conjunto de Argentina. El balón se elevó sobre el metro 10, que indica el reglamento, y es por eso que ya está jugando el conjunto del Centro Valenciano. La pelota la lleva Jimena García. Es el conjunto de Argentina el que carga. Dayana Silva busca de un largo disparo hacia la portería de Macarena Valenzuela. El balón lo recupera ya el conjunto de Chile. Recordemos que esta pelota es un balón que está generado con caucho comprimido. Es un balón que debe ser diferente a los colores del trazado de la pista de juego y también los colores que se relacionan con el entorno y el cierre perimetral. Así es, Gonzalo, el propósito, la idea y el objetivo de que la pelota sea de ese color es que sea claramente identificable tanto para las jugadoras como para los árbitros. Está jugando el conjunto argentino, el balón lo tiene Macarena Mazzuelli. Busca Dayana Silva. Se juega el primer tiempo 0-0 en Iquique, en Chile. Será la sede del torneo mundial de hockey patines femeninos. Recupera Chile. Está saliendo ya desde su propio sector. La carga va Gigliola Borlofa. Lleva la pelota el conjunto nacional. Las marcianitas a través de Beatriz Gaete tienen el balón. Buscan frente al sector del conjunto de Centro Valenciano del San Juan. Está cargando el conjunto chileno a través de Alexa Tapia. Tiene la pelota. Alexa busca compañía. Se juega en el sector de Argentina. Tiene la pelota el conjunto chileno. Busca un ángulo de tiro. Fernando Urrega. Combinación con Alexa Tapia. Sigue con la pelota. El conjunto de Chile reclama una falta en su rostro. La jugadora del Centro Valenciano, Beatriz Gaete. Nada indicaron los jueces. Están presenciando el compromiso. Disparo de Urrega. Disparo de Urrega. Un buen disparo, Víctor. Casi convierte el conjunto de Chile. Así es, ya tiene la pelota el elenco argentino. Está atacando muy bien el elenco chileno. Dayana Silva con la pelota. Recupera ahora en la salida. Gigliola lleva el balón. Combinación rápida para Beatriz Gaete. No hay tiempo para detenerse en el ataque de Chile. El balón lo recupera. Lo reconquista el conjunto argentino. Largo pelotazo. No se entiende en la salida. La jugadora Jimena García recupera Chile. Vértigo en el desarrollo del cotejo en esta primera etapa. 0-0. Se juega en Iquique, capital del hockey mundial. A partir de septiembre estaremos mandando el mensaje a todo el mundo con el torneo de hockey mundial. El balón lo recupera en su propio sector el conjunto de Argentina. Han estado entrenando ya en algunas horas previas estos equipos a Donay Enríquez y han mostrado, especialmente las argentinas, su alto nivel. Sí, como tú lo dices, ya estaban entrenando acá en Iquique, han visto ocupado la superficie en la cual estamos hoy día viendo este partido muy interesante para Chile. Bien lo que está haciendo estos primeros minutos de juego. E interesante el trabajo de la selección chilena, Gonzalo. Está Chile con el balón, tiene Gigliola Berlofa la posibilidad de lanzar a larga distancia, se elevó el balón, pero cuando hay un rebote, Víctor, no se considera la altura del metro 10, porque es un rebote
totalmente casual. Es el conjunto de Chile el que tiene el balón. Fernando Urrega una vez más combinando con quién. Un largo disparo, casi sorprende con el tiro. Beatriz Gaete casi sorprende a la portera, a la jugadora del conjunto de Argentina. Carga Chile. Entraba, llegaba, llegó la borrofa. Tuvo la cifra, viene la contra. Van a disparar hacia portería. Traba el balón en Beatriz Gaete. Persiste el peligro. Es Argentina el que tiene el balón. Dayana Silva desplaza hacia el sector izquierdo, costado de la zona penal del conjunto de Chile. Lleva la pelota el cuadro centro valenciano. Recupera, viene la salida rapidísima por parte de Alexa Tapia. Se frena junto a ella y está en la combinación Beatriz Gaete. Tiene la pelota Chile. Retrocede unos metros para salir jugando con mayor espacio. Es la jugadora Gigliola Borrofa la que mete la habilitación profunda para que tenga la pelota Alexa Tapia. Rebote, lo tiene Chile. Disparan. No, la pelota pasa por el costado del arco del conjunto de Argentina. Así es, Chile está probando desde la mitad de la cancha. Alexa Tapia se la está jugando muy bien. Alexa Tapia en estos minutos que veíamos, ahí la toma Alexa Tapia nuevamente, va a probar de mitad de cancha. Está cargando el conjunto de Chile. El balón da en el rostro de Dayana Silva. Reclama el golpe. Alexa Tapia con el balón. Desplazamiento por el sector derecho. Gigliola Borlofa se frena en la línea de mitad de terreno. Sigue Gigliola, pasa por el sector derecho, busca compañía, levanta la cabeza, quiere buscar un mejor ángulo, pasa por detrás del arco, rebota el balón, da en la red de protección, vuelve al terreno. Es el conjunto de Argentina ahora el que sale jugando. El público tiene que ir acostumbrándose, don Ay Enríquez, al desarrollo de esta práctica deportiva aquí en el borde costero. Obviamente que sí, como tú dices, tiene que acostumbrarse porque la verdad que ya a los pocos minutos de juego que lleva, ya entusiasma. La gente que vemos que está en la grada ya se ve inquieta por el trabajo que se está haciendo en la cancha y están ya demostrando que hay un gustito por el hockey, a pesar que llevamos como 15 minutos de juego recién. El juego es cronometrado, son 20 minutos cada tiempo. El juego de cada tiempo se cronometra, como lo decíamos, si no se pierde prácticamente nada. Es una dinámica intensa y que debe tener además, Víctor, una preparación para un deportista de alto rendimiento. Así es, lo que busca es mantener la competitividad en todo momento, es decir, cuando el balón, la pelota sale del campo de juego, se detiene el cronómetro. Para eso los árbitros están atentamente, también la mesa de control. Así que ahí está Chile saliendo en contragolpe. Y va cargando Chile. Lleva el balón Fernando Urrega, costado izquierdo en el ataque. Retrasa para Beatriz Gaete. Y Chile, el que busca abrir los espacios en territorio contrario. Carga el conjunto de Chile, disparo de larga distancia. Quiere sorprender. El balón sale hacia el sector derecho del ataque de Chile. Recupera el esférico, el conjunto de Argentina, sale con el balón, brinda Reynoso, desplaza para Dayana Silva, la gran figura del hockey argentino. El centro valenciano tiene el ataque costado, se desplaza tras el arco. La jugadora Jimena García nuevamente recupera la pelota del conjunto de las marcianitas. Desplaza, conduce los hilos de Chile, Fernanda Urrega. Integrante, recordemos, del plantel que resultó campeón del mundo frente al conjunto de España ya hace 10 años en la comuna de San Miguel. Y hablar de hockey patín chileno también es recordar la tortuga de Talcahuano, también recordar San Miguel. Y hoy día el epicentro, el año 2016, va a ser Iquique. Entre el 24 de septiembre y el 1 de octubre, las mejores hockeyistas del patín van a estar aquí en Playa Brava. Y recordemos que estarán los 5 continentes representados con los mejores exponentes, cada uno de ellos mostrando el mejor nivel del hockey patín del mundo. En Iquique, en esta cancha que se ve maravillosa en el día de hoy, con una temperatura grata para la práctica del deporte. No tan solo en el día de hoy, sino que permanentemente durante todo el año. Carga el conjunto del centro valenciano. Buscan un ataque, carga y gol. ¡Gol del conjunto de Argentina! Jimena García, casaquilla número 8. Aprovechó el rebote. La pelota quedó frente al arco de la portera chilena Macarena Valenzuela, que se ve sorprendida totalmente por la cifra y el gol de Argentina. Así es, recordar que esto comenzó el día viernes. Fue el primer partido, ganó Argentina. Hoy día estamos en la final. En la final, aquí donde Chile está enfrentando al centro valenciano, ya probando, se inicia nuevamente, está cargando Argentina,
Vamos a ver cómo defiende Chile. Carga el conjunto de Argentina. Dayana Silva recupera a Chile, que está en desventaja. Está cayendo por 1-0. El conjunto chileno va. Fernanda dispara. El balón queda entre las piernas de la portera. Y ahora jugará. El conjunto chileno buscará sobre el arco de Alejandra Lucero. Va a buscar en ese sector el conjunto de Chile. Alexa Tapia. Más. Largo disparo. Buscaba en la media distancia. El rebote lo toma Argentina. Viene la contra. Va Dayana. Va a cambiar de sector. Se lo perdió Argentina. Era la cifra de Argentina, Víctor. Entraba solo, solo. El ataque del conjunto de Argentina. Viene la contra. Combinación personal. Toda la habilidad de Beatriz Gaete. La combinación y ahora recupera. Queda mal parado el conjunto de Chile. Hay un cambio en el conjunto nacional. Disparo a portería. Hubo una modificación a Donay Enríquez en el conjunto de Chile. Ingresó Valentina Fuentes en el conjunto chileno. Sí, el cambio lo muy drástico el técnico chileno, porque rápidamente lo hace donde ve una falencia de la chica y la cambia rápidamente. Se puede hacer eso. Salió Fernando Urrea entonces en la modificación del conjunto de Chile. Está cargando Argentina. Disparo de larga distancia. Probaba Dayana Silva. Sigue ganando el conjunto de Argentina cuando sale en contra el conjunto chileno. Veremos qué hace ahora en la carga Valentina Fuentes. Está tras el arco del conjunto de Argentina. Busca mover el balón. Lo recupera el conjunto de Argentina. Un pequeño comentario, Víctor, para estos minutos de este partido que mantiene en ventaja al conjunto de Argentina sobre Chile. Gonzalo, el contragolpe de Argentina es explosivo, fulminante. Creo que le están sacando mucho partido a la velocidad que tienen en esos primeros instantes de contragolpe. Chile se está quedando un poquito dormida. El producto de eso fue también el gol del elenco argentino, el centro valenciano. Está cargando Chile. Disparo de larga distancia de Beatriz Gaete. Elige más atrás la ubicación de Alexa Tapia. Construye desde el fondo una carga con bastante amplitud. Desplazan y de probar hacia el pórtico, hacia el arco del conjunto de Argentina. Se ubica Beatriz Gaete. El rebote lo recupera el conjunto de Argentina, que se defiende bien. Rodrigo Quintanilla precisamente estaba apuntando ahí a que deben ser más explosivas, más rápidas. Encima, grita Rodrigo Quintanilla. Y va cargando el conjunto de Argentina. El rebote una vez más lo toma Jimena García. Persiste en este afán de ataque permanente el conjunto de Argentina. Está ganando precisamente el cuadro del centro valenciano. Carga ahora, recupera Beatriz Gaete. Toma el balón, dispara. Ahí estuvo atenta Alejandra Lucero en el pórtico del cuadro de Argentina. Va a jugar el conjunto de Chile. Ya está jugando tras el pórtico del conjunto de Argentina. Carga Valentina Fuentes, se desplaza. Ve con más distancia y posibilidades a Alexa Tapia. El balón busca a la jugadora nacional. La combinación con Beatriz Gaete. Es hábil, busca el disparo. Manotazo de Alejandra Lucero. Descarga hacia el costado. Y es el conjunto de Chile, el que debiera jugar, Víctor. En esa posición juega Chile. La tenencia es para Chile, que cae por 1-0. En este primer tiempo estamos disfrutando de la presencia de las marcianitas de Chile y el conjunto de Argentina. Tiene el balón el conjunto de Chile. Alexa Tapia desplaza por el costado. La carga es para el conjunto nacional. Gigliola Burlofa tiene el balón. Se desplaza, los frenos, la movilidad. Este deporte se practica en patines de cuatro ruedas, no lineales. Ese es un detalle importante en el desarrollo de este tipo de campeonatos. Pierde el balón en el fondo Valentina Fuentes. Y bueno, Argentina aprovecha esos pequeños errores, Víctor, en la salida del conjunto de Chile. Sí, el técnico nacional está ahí imponiendo su autoridad, está muy cerca de las jugadoras, precisamente corrigiendo esos errores que les pueden costar algún otro tanto. Sin embargo, ahora está saliendo Chile. Lleva la pelota Chile, sale por el costado, ubicación, no logra conseguir el balón Chile, lo recupera en la salida Brenda Reynoso para Argentina. El balón lo tiene Jimena García, va a la carga, el conjunto de negro, el conjunto del centro valenciano. Muy, muy metido en el partido el conjunto argentino. Tiene la pelota Macarena Mazzuelli,
desplazamiento de Dayana Silva. Nuevamente la combinación, las marcas en la zona penal. Recordemos que en el semicírculo del arco no puede haber el contacto con el arquero. Es una zona exclusiva del portero. Disparo de larga distancia. Precisamente Macarena Valenzuela desplaza, rechaza el balón. Está cargando el conjunto de Chile. Beatriz Gaete, ubicación. ¡Uy! Vino el disparo. Estaba Valentina Fuentes. Por poquito se salvó el cuadro de Argentina. Hay cobro del árbitro. Se detiene la pelota para Chile. ¡Gol! ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! Beatriz Gaete tomó el balón, lo puso en el arco y logra el empate para el conjunto nacional. Las marcialitas empatan. Chile 1, Argentina 1. Muy bien el elenco chileno, velocidad de reacción impresionante. Dayana, la doble campeona mundial, estaba reclamando ahí. Se inicia el partido. Es interesante lo que está haciendo Chile, está atacando después de, obviamente, todo lo que está encima, como lo decía recién nuestro compañero, el técnico chileno, la ha despertado. La muchacha se había quedado dormida, pero ya despiertan y comienzan a tomar participación en el partido. Aunque sea un partido de exhibición, el rigor, el ritmo del juego es intenso. Carga Chile, qué habilidad, qué maestría en los movimientos de la jugadora Beatriz Gaete. Muy hábil, lo ha ido mostrando también en los partidos previos de práctica. Ahora el balón se le arranca un tanto a la jugadora nacional. Recupera el conjunto de Argentina. Muestra habilidad también la jugadora Brenda Reynoso. Estamos en la primera etapa de este compromiso 1-1. Es el resultado. RTC Televisión junto a la Radio Municipal. Siguiendo la fiesta del hockey patín femenino. Las marcianitas están en Iquique. El disparo de larga distancia. El balón sale a una altura superior a lo esperado. Y además tenemos el minuto pedido por los bancos. Víctor Garrido, momento para el comentario. Se replantean algunas estrategias en el juego. Momento para que los técnicos preparen su mejor contingente para la conclusión de esta primera etapa. Así es, vienen las instrucciones de los diferentes técnicos. Vemos como Rodrigo Quintanilla está iniciando la charla técnica. Además se aprovechan de hidratar las jugadoras. Saca la pizarra. En la pizarra está explicando Rodrigo Quintanilla. Lo propio hace el técnico argentino Fernando Sandés. Víctor, la verdad que hoy día estamos viendo por primera vez en Iquique lo que significa es jugar el hockey acá en nuestra ciudad. Pero lo histriónico que es el técnico Quintanilla, la verdad que es bastante vehemente con las niñas. No tiene compasión, las grita, tiene que gritarlo para que despierten, porque a rato tú decías, es cierto, se quedaron dormidas. Pero, oye, es increíble ver con la pasión que él está detrás esperando las reacciones a lo que él está indicando fuera de la cancha. Así es, a pesar de los conocimientos técnicos, lo más importante de un técnico es ser un motivador. Y es así cuando vio que sus jugadores estaban quedando un poquito rezagadas, medias dormidas, vino sobre la misma un par de retos en el buen sentido de la palabra, reaccionaron inmediatamente y como bien lo decías tú, respondieron enseguida. Claro que sí. Muy bien, nos preparamos para retomar el juego en esta pista. Recordemos que las canchas mínimas en sus dimensiones pueden ser de 36 por 18 metros. Una cancha estándar como la que tenemos nosotros hoy acá en Iquique es de 40 por 20 metros en sus dimensiones. La máxima puede ser 44 por 22 metros en la medición de una cancha de carácter internacional. Está jugando Chile. El balón lo tiene el conjunto chileno. ¡Disparo! Tomó una extraña comba el disparo de la jugadora nacional Catarina Zúñiga, que ingresa en este primer tiempo. Así es, Cata Zúñiga probando un poco más atrás de la mitad de la cancha. Espectacular. Está cargando Argentina. La habilidad de Dayana Silva. El rebote lo toma siempre el conjunto del centro valenciano. El cuadro de San Juan, Argentina. Desplazamiento en su propia zona de Brenda Reynoso. Una vez más con Dayana Silva. Recupera Chile. Recupera Giglola Borlofa. El pase es largo. Viene el gol de Chile. Llegaba, atacaba Chile. El disparo cruzado aún le pertenece a la marcianita, a Giglola Borlofa. Está cargando también Roberto Orrega, quien ingresó en esta primera etapa. Y si el conjunto chileno el que tiene el balón a través de Catalina Zúñiga, encara a Catalina, va por el sector izquierdo, reclama Dayana Silva. El balón le pertenece al conjunto chileno, media vuelta, viene el lanzamiento, rebota en la jugadora del cuadro argentino. Dayana Silva recupera, se apoya,
Se apoya con el cierre, sigue jugando el conjunto de Argentina. El balón por el sector izquierdo. Pasa en la mitad de terreno, disparo a portería. El balón lo controla el conjunto argentino. Está cargando una vez más Jimena García. Por el otro lado, sector izquierdo en la carga, en el ataque. Tiene la pelota Macarena Mazzuelli. Busca más atrás a Dayana Silva. Va a buscar el disparo. Dispara a portería, rebota en la jugadora chilena. El partido es intenso, Víctor. El partido no tiene tregua, no hay descanso en este compromiso. Así es, la Cata Zúñiga está marcando una diferencia, está siendo una jugadora desequilibrante, muy bien, está probando de media cancha y está yendo con todo ante el adversario. Está cargando una vez más el equipo de San Juan. El disparo es cruzado y hay gol. ¡Hay gol de Argentina! Apareció Dayana Silva, una vez más peligrosísima en el área. No se ajustaron las piezas y la ventaja ahora es para el cuadro de Argentina por 2-1. Así es, Dayana Silva, la doble campeona mundial, está haciendo notar el por qué dos veces ha colgado la medalla de oro de nivel mundial esta tremenda jugadora argentina. No, no tenemos que olvidar también que el ingreso de Catalina le dio otro plus también al equipo. Obviamente fue un error nada más, pero Catalina obviamente que le ha dado distintos juegos a Chile. Está cargando Argentina, que se impone en la cuenta, en la cifra, en el marcador por 2-1. Carga el conjunto argentino, costado del área de Chile. Chile arma sus piezas en la zona defensiva, le ha costado a Chile cada vez que lo ataca el conjunto de Argentina. Cuando se ejecuta un lanzamiento, existen las dos posibilidades, de apurar inmediatamente el juego, el desarrollo de las acciones, o el de pedir la distancia necesaria para poder reanudar el juego. Está cargando el conjunto de Argentina. Jimena García con el balón llega a la zona redondeada, al ángulo de la esquina del territorio de juego. El balón lo recupera Chile. Está saliendo a través de Valentina Fuentes. Lleva la pelota, sale por el costado derecho Roberto Urrea. Es el conjunto de Argentina el que recupera el balón. A correr por la banda va Dayana Silva, habilidad, dispara, estuvo muy bien Macarena Valenzuela en el arco de Chile para evitar la caída del conjunto nacional. Así es, Dayana Silva nuevamente vuelve a probar un tiro casi de media cancha, muy rápida reacción y tiene la pelota el elenco chileno. Está cargando el conjunto de Chile. Carga Urrea, tiene la pelota, costado del área, costado del pórtico, sector izquierdo. Recupera Dayana Silva, tienen que salir a achicar. Cargaba por el lado derecho, Catarina busca la posibilidad de tener el balón. Es el conjunto de Argentina el que está buscando la portería del cuadro nacional. Desplazamiento, retrasa el balón hacia su propio sector. Ahí está Dayana Silva, mueve, busca con amplitud sector izquierdo. Tiene el balón, va a disparar hacia el pórtico, pone su brazo izquierdo para evitar. Cambio, Gonzalo. Una vez más la caída. Sale entonces Gigliola Borlofa y da el pase a Beatriz Gaete en el cambio de Chile. Así es, entra Beatriz Gaete y es quien tiene la pelota en este minuto. Está cargando Chile, disparo. Buscan a portería, controla Dayana Silva. Chile debe ir por el empate, está cayendo frente al buen equipo argentino, hay que decirlo. Recupera Chile, viene la salida en contra, combinación, puede ser. ¡Gol de Chile! ¡Gol de Chile! ¡Gol! ¡Gol! Muy bien, Chile. ¡Gol de Chile! Beatriz Gaete ingresó con solidez. Buena salida, la contra con Valentina Fuentes, el pase perfecto y la habilidad para finiquitar y para marcar la paridad. 2-2, estamos viviendo el partido entre Chile y Argentina. Así es, que bueno ver cómo se está al rojo vivo este de amistoso, no tiene nada. No, para nada, te lo digo, porque se está poniendo cada vez más interesante. Invitamos a la gente que pueda venir, queda todavía todo un segundo tiempo, lo invitamos. Está cargando Chile, levantado el balón para pegarle un poco en altura. La habilidad, lo dije, Beatriz Gaete, tiene una habilidad, una facilidad para enganchar, para frenar, para salir, para llevar con su chueca o stick, como usted lo quiera. Este balón es una cualidad innata de esta jugadora chilena. Así es, está llegando gran cantidad de público. Ya se están empezando a llenar galerías. Recordemos que son dos tiempos de 20 minutos cada uno. Hay un ataque nuevamente del equipo argentino y ahora sale jugando al fondo Chile. Roberta Urrea tiene la pelota. Está cargando Roberta Urrea, lleva el balón al conjunto de Chile. Señores, está cargando por el costado. Falta un minuto con 30 para que concluya esta primera etapa. Recordemos que son dos tiempos de 20 minutos cronometrados. Carga Dayana Silva, toda la habilidad.
de la jugadora argentina. El lanzamiento cruzado no lo alcanza a tomar Jimena García. 2-2 está el marcador. Carga el conjunto de Argentina. Busca la portería. No logra darle con la chueca. El balón sale al costado. El árbitro indica que la pelota pertenece al conjunto de Argentina. Se busca el ángulo, el vértice del área para la ejecución. Habrá una discusión ahí. La pelota es dividida y juega el ganador de esa pequeña lucha. Es el conjunto de Chile. Lleva la pelota el conjunto nacional. Combinación. Anticipa ahora. El centro valenciano retrocede con Marque. El conjunto de Chile. Disparo. Bien estuvo Macarena Valenzuela para echar la pelota al costado. Persiste el peligro. Carga Argentina. El balón lo tiene el conjunto de Chile, recuperó Roberto Urrea, una de las que queda del torneo mundial de las Marcianitas en San Miguel. Va Roberta, quiere probar, se arrepiente, pasa por el costado del área, está tras el pórtico, tras el arco del conjunto de Argentina. Recuperó Argentina. Estamos en los últimos instantes de esta primera etapa. RTC Televisión y la Radio Municipal. Buscó, llegó, casi convierte Jimena García cuando el silbato indica que ha concluido la primera etapa de este compromiso. Recordemos que son dos tiempos. El marcador nos indica que están empatando 2-2 el conjunto de Chile, el conjunto de las Marcianitas y el cuadro del centro valenciano de San Juan, Argentina. Gran partido, gran compromiso que hemos apreciado en el día de hoy y con esta actuación tremenda, tremenda del conjunto de Chile y también de Argentina, hay que decirlo. Estamos en vivo y en directo. RTC Televisión y la Radio Municipal nos permiten un pequeño paréntesis y ya retornamos hasta Playa Brava. Qué lindo está nuestro sector, maravilloso sector sur de la ciudad. El borde costero es una maravilla. Playa Brava es un escenario turístico para el mundo. En esta nuestra capital regional, estamos con el hockey. En septiembre vamos al Mundial. Ahora, importantes consejos y ya retornamos.